Amigos, vamos a empezar un gameplay de Devil May Cry 2. Estamos en el episodio 16. Y creo que mañana vamos a jugar con Tekken 4, pero hay una versión llamada Tekken Force, que es un modo historia del juego, como un modo extra. Bien, continuamos con Devil May Cry 2. Y amigos, prepárense porque va a empezar el juego. Vamos a jugar con Dante. Vamos a jugar la versión normal en modo... En la versión normal, luego versión difícil y Dante debe morir. Bueno amigos, así se llama el juego. Bien, vamos a continuarle. Vamos a ver qué dice el juego. El caos desgarra como el cazador corre hacia el cielo. Día posal para los cazadores, capítulo 12, cláusula 1. Hay que activar la puerta. Pero, oh no. Esas cabras abismales. Hijo de su madre. Ahí es donde no vira de cabra sangrentada. Hijo de su... Ya rompimos la puerta. Ahora vamos directo al ascensor. Subiendo hasta el primer piso. Armaduras vivientes llamadas morfines. Esperemos en la puerta mientras vemos el panorama tétrico, perturbador, mórbido, siniestro de este lugar. ¡Mande! ¡Voy! Bueno amigos, vamos a continuar. No
no hay nada aquí, pero recuperamos una energía. Una gema roja. Estamos en el edificio y ahora vamos a enfrentarnos a los demonios. En verdad, esto no me agrada. Como dicen, si lo rompes, lo pagas. Pero ni modo, voy a tener que romperlo porque no hay nadie. Aquí tenemos que evitar las esferas púrpura. Esto es lo que no me gusta. Obtuvimos sacrilegio. Esto generará distorsión y traerá al mundo más cerca al mundo demoníaco. Pon ese sacrilegio en la estatua malvada. Oh, sí. Vamos a ver el mapa. Estamos en la primera parte. Ahora contra otros auromantes. Primero fueron los piromantes, ahora auromantes, luego los brontomantes. Fueron rebanados a la mitad. Vamos a ver el mapa todavía. Ah, no, no puede ser. Goldberg y sus lobos. Ay, hijo de su madre. Mata uno y esa. Ah,
Hasta que quedó en el olvido. Cayó su espada y sus huesos. ¡Uy, hasta que! Sacrilegio. Esto generará distorsión. Generará distorsión y traerá al mundo cerca al mundo de los demonios. Bueno, amigos, vencimos a Volberg. Va a haber otra distorsión del mundo de demonios. La estatua maligna con el sacrilegio. Y está temblando. Llamen a los bomberos. ¡Ay, está temblando! Por Dios, ¿qué estará pasando ahí? Tengo mucho cuidado con estas cosas. Alguien va a pedir birria de cámara abismal. Tenemos oferta de 2x1. Sacrilegio. Eso generará distorsión y traerá al mundo más cerca al mundo de los demonios. Pones el sacrilegio con la estatua malvada.
Vamos a ver, mapa. Los que están sin armas te atrapan. Debes tener mucho cuidado con ellos. Tomen este pedazo. Alguien va a hacer orden grande de vida abismal. No hay nada aquí, pero vamos a ver el mapa. Aquí ya acabamos todo, ahora vamos hacia el último nivel. Enemigos, sacamos los niveles. Ahora vamos a ver el mapa. Sí, obtuvimos las 4 fases. Ahora vamos a subir. Subiendo desde el mundo demoníaco hasta el 4º piso.
se acabó la orden de birria abismal. Llegamos al último piso. ¿Qué? ¿Es en serio? El hijo de espada. Debes arrepentir tus pecados. No hables. Solo muere. ¿Es Trismagic? ¿Por qué? Trismaya se llama. Cada cabeza se separa por fuego, electricidad y hielo. Ay, hijo de su madre, me quemó. Y el hielo me ataca. Dice que dos cabezas piensan mejor que una, pero este es demasiado. Las de cabezas, odio a este tipo de Trismaya, se llama. Ah, ya se me está acabando la energía. Este monstruo me lo va a pagar. Hijo de su madre.
hijo de su madre. Ándale, fue abatido. Hasta que no hemos usado objetos, pero tuvimos mucho daño. Bueno, amigos, creo que hasta aquí le vamos a dejar. No olvide darle like, compártalo y suscríbase con sus amigos. Amigos, les voy a decir que este es el juego más épico y el mejor de todos. Bueno, vamos a grabar el dato. Bueno, amigos, está grabando. Y a grabando vamos a terminar. Bueno, ya está grabado. Bueno, amigos, hasta aquí le vamos a dejar. Denle like, compártalo y den, bueno, como voy a decir otra vez, denle like, compartan y comentan y comenten el video. Amigos, me voy a despedir. Mi nombre es Ángel Negro Suicide y nos vemos hasta la próxima emisión. Sigan adelante y con buena vibra. Como dije, compartan, denle like y comenten en la caja de comentarios para ver si les gustó. Nos vemos la próxima vez, amigos. Se despide Ángel Negro Suicide diciéndoles hasta entonces.